Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Tenemos normas. No puede ser una enfermedad inventada. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Ya viene la influenza de gatos, amigos. El Centro para Desinformación predice que la influenza de gatos caseros podría esparcirse en el siguiente patrón hipotético de epidemias. Así que estén alerta, ese cálido cuerpo sobre su regazo podría estar listo para destruir sus tiernas entrañas. ¡No! Los habitantes de Springfield deben esperar más información si experimentan los siguientes síntomas: sed leve, hambre ocasional, cansancio por la noche.